Compromès amb la causa que ha convertit en la seva professió i amb un talent evident, el doctor investigador Joaquín Gavilà és el cap clínic del Servei d'Oncologia Mèdica de la Fundació de l'Institut Valencià d'Oncologia, l'IVO. El Gandia lidera un projecte que tracta de revelar els secrets del càncer de mama metastàtic. A través de la investigació es tracta d'identificar a pacients amb càncer de mama metastàtic que romanen estables durant anys, amb llargues respostes al tractament i sense evidència de la malaltia, així com les causes per les quals això es produeix, i analitzar les seues característiques amb la finalitat d'obtenir biomarcadors senzills, per exemple, a través d'una analítica de sang. Recordem que en l'actualitat el càncer de mama representa el 30% dels tumors que es donen en la dona. Doctor Joaquín Gavilà rep el Premi Grup Radio Gandia en la categoria de Medicina. Muchísimas gracias, Enrique. La verdad que es un orgullo recibir un premio así, alguien que presume de Gandia por donde va como yo. El cáncer es una enfermedad que casi viene ligada a nosotros, una enfermedad que al final es un fallo en el funcionamiento de las células, en su, digamos, en toda su maquinaria. Y conforme vivamos más, más fácil va a ser que tengamos mayor número de enfermedades, y entre ellas será el cáncer por ese problema que llamamos la epigenética, que lo que hace es acumular más fallos conforme nos hacemos mayores. Al final es un deterioro, como un electrodoméstico. Cuanto más año, más años, más fácil es que deje de funcionar correctamente. La situación en España, como en muchos otros países, podríamos decir que lo que es investigación básica, investigación de laboratorio, es muy compleja. El conseguir una beca, una ayuda, y más con el problema de la ley de mecenazgo que tenemos en España, pues es muy compleja. Lo que serían ya los ensayos clínicos, aquellos estudios que van a dar la aprobación a fármacos, pues más del 90% vienen de financiación privada, es decir, de la industria farmacéutica. Pensemos que en la actualidad hay un hecho o un dicho que dice que de 10.000 fármacos que se estudian, solo uno sale. 9.999 se tiran a la basura. Al final, la industria farmacéutica como industria pues hace su inversión, y cada vez el superar un fármaco bueno, necesitamos a uno muy bueno. Cada vez ese número de fármacos que tenemos que investigar para tener un fármaco mejor es más complejo. Dicho esto, el problema de los países subdesarrollados no solo afecta a la medicina, afecta a muchos ámbitos. Allí, cuando vamos a dar formación a algunos compañeros, pues ves que hay clínicas que tienen acceso a fármacos que nosotros aquí no tenemos. Y por otro lado, en la sanidad pública, pues el acceso a fármacos es mucho más complejo, y no solo son los fármacos. El problema también que tienen allí es la prevención. Nosotros aquí, el hacernos una mamografía a un grupo de edad es algo que lo damos por hecho, pero es que en esos países no existe esa prevención, y por tanto los diagnósticos son más tardíos y en consecuencia la mortalidad es mucho más alta, no solo por la dificultad en acceso a fármacos, sino también por esa dificultad en hacer un diagnóstico lo más temprano posible. Mira, estaríamos como en muchas otras cosas, en un momento de transición. Si pensamos en el cáncer de mama, por ejemplo, hace 10, 15 años, básicamente hablamos de un tipo de cáncer de mama, a lo mejor dos, el hormonal y el no hormonal. Ahí tratamos casi a todas nuestras pacientes con quimioterapia, con todo lo que supone. Ahora cada vez más lo que buscamos es curar más y mejor. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aquel paciente o aquella paciente que necesite quimioterapia se la damos, pero ya tenemos armas para identificar a qué paciente con una pastilla o con unas vacunas somos capaces de curar igual o incluso más, casi sin efectos secundarios. Y esto, por ejemplo, en el tumor de mama más frecuente lo conseguimos en 4 de cada 10 mujeres. Antes dábamos quimioterapia a 7, ahora damos a 3. Esa es la idea de esos 10, a 10 años vista. Los 10 años vista van a ir dirigidos a ese tratamiento individualizado, personalizado. ¿Cómo hemos mejorado todo? Tratamos al paciente en equipo.
nos reunimos lo que llamamos un comité multidisciplinar y con cada caso nuevo decidimos la mejor opción terapéutica y ya luego la compartimos con el paciente, que cada vez el paciente sabe más de su enfermedad, no por Dr. Google, sino porque tiene otras fuentes de información. Dividimos el tumor en parcelas más pequeñas gracias a los biomarcadores, a la biología molecular, y estamos en un momento que llega la inteligencia artificial, que ya es otro mundo. Ya en el mundo de la radiología, en el mundo de la anatomía patológica, incluso a la hora de identificar una simple mamografía, que viendo la mamografía es capaz de predecir qué posibilidad va a tener una mujer para desarrollar un cáncer de mama. O sea que vienen 10 años que vamos, no hay que perdérselo. Si al final venimos de fármacos, que como eran algunos agentes quimioterápicos, que digamos que matábamos casi moscas a cañonazos. No, a ver, sería una consideración general, porque tenemos sus puntos. Ahora lo que hacemos es que, dependiendo del tipo de cáncer y dependiendo de qué queremos tratar, actuamos sobre estructuras muy concretas de las células, lo que llamamos el tratamiento biológico. Desde una proteína que le dice a la célula que se ponga a crecer, a una proteína que, al tocarla, aprovechando un defecto de, digamos, del paciente, hace que la misma célula se suicide. O sea que así podríamos estar horas y horas hablando de esto. Todavía no hay respuesta a esto, pero la sospecha es que hubo un retraso diagnóstico, solo porque ya hubo una temporada donde las campañas de diagnóstico precoz se interrumpieron. Y desde el Departamento de Salud Pública, en una reunión que tuvimos el otro día, ya hay estudios en marcha intentando responder a esa pregunta. Pero a día de hoy lo importante es que ya todo está funcionando como funcionaba, y a día de hoy no percibimos que haya quedado un residuo en ese sentido. Volvemos a la primera pregunta, el tema de la curación dentro de unos años del cáncer. El secreto para curar un cáncer es que no exista, y eso es la prevención primaria, eliminar todos esos factores que aumentan la posibilidad de padecer un cáncer. Si yo dejo de fumar, la probabilidad de tener un cáncer es mucho menor. Si hay menos gente obesa, que sería el segundo factor de riesgo, la probabilidad de que aparezca, ¿no?, que tengamos mayor número de cánceres, va a ser mucho, mucho menor. Eso es prevención primaria. Ese es el problema principal, que la gente no ve el miedo hasta que no le diagnosticamos el cáncer. No se da cuenta de lo que es vivir, de estar vivo, que a veces me refieren a algunas pacientes. El otro tema es la prevención secundaria, que en esto cada vez hay mayor adherencia y hay, digamos, mayor conciencia de la gente. El ir a hacerse la mamografía, el ir a hacerse la sangre oculta en heces con el cáncer de colon, el tema de las citologías con el cáncer de cervix, en eso también podemos estar contentos, y al menos en la comunidad valenciana podemos presumir de la adherencia de la gente. Y el tercer punto que no es importante es la prevención terciaria. Hemos hablado de primaria, secundaria y la terciaria, que es que cuando alguien tiene un cáncer, todos esos cambios que hacen sus hábitos de vida para evitar que el cáncer vuelva a aparecer. Y ahí sí que los pacientes es donde más se aplican. Hacen cambios en sus estilos de vida que también reducen la probabilidad de desarrollar otro cáncer, como es el caso del cáncer de mama. Evitar sobrepeso y hacer ejercicio puede reducir la probabilidad de que el cáncer vuelva a aparecer hasta en un 30% de los casos.